Bienvenidos al 31 de octubre. Aquí con una historia que es mía. El siguiente día, 1 de noviembre, será la historia que tengo con Jessica. Espero que disfruten de todo, de nada y de algo. Dejar un buen like, compartirlo y suscribiros para más. Ahora voy a proceder a leer la información de un ser que se llama Sombra aquí en el mundo humano. Pero en realidad su nombre es Zarie. Nacieron muchísimo antes que el mismo Dios. Las Zarie vienen de un lugar del universo fuera del que ni se conoce ni qué pinta tiene ese lugar, ni cuándo exactamente ocupa, ya que el lugar del cual hablamos y de donde provienen es la nada. Esta es una especie de habitáculo más que infinito, que no tiene luz u oscuridad, donde proviene algo más del miedo, más allá de lo existente y lo inexistente, más allá de la misma comprensión de quien lo creó, más allá de lo material, antimaterial e inmaterial. Seres amateriales, no materiales, que vagan por el mundo en busca de luz para alimentar su sed. El hecho de ser amateriales es como estar más que vacío, que puede y le permite al enemigo traspasar lo material, lo antimaterial y lo inmaterial, ya que son literalmente nada, o pertenecientes a la nada, o sea, nidíticas. Las Zarie no tienen sexo ni forma exacta. Se representan como unos seres más que oscuros que se alimentan de la luz y de la energía. Van al mundo humano para alimentarse de aquella energía y volverse más fuertes. Exteriormente pueden sobrevivir a la luz artificial y un poco a la natural, pero interiormente no puede aguantar ninguna de ellas. Las Zarie se camuflan, no pueden hacerlo con la víctima. Es más, adoran el sufrimiento y el miedo, ya que se transforman en una energía para ellas y lo recogen con su tez del cuerpo. Aunque no podría decirse que no tengan una sien o epidermis que la cubran, ya que no existe como tal una especie de piel. Pueden ver donde hay energía, aunque carecen de ojos, ya que se quemarían. Además, no lo necesitan porque tienen un oído indistinguible que permite distinguir lo que está vivo mediante la energía que transmite la víctima para robar su luz. Por eso, las Zarie pueden robar lo que conocen o llaman los humanos como alma, una especie de ente que está en el ser humano que no se sabe exactamente para lo que sirve, pero forma parte de la vida de la persona, ya que sin ellas los humanos no podrían tener luz y podrían vivirse en ella, pero estarían vacíos para siempre, sin motivación. Esa alma se encuentra en la espalda. Las sombras con sus garras especiales podrían traspasar lo material sin dañarlo y quitarla sin esfuerzo. Pero son crueles, horrendas seres sin sentimientos que no comprenden cosas como la empatía o razonamiento. Son seres llenos de desesperación, de oscuridad, de una mente que va más allá de la locura del universo. No tienen algo que se pueda llamar conciencia o existencia de su propio ser. Unos seres como ellos, aunque entendieran cómo funcionan esas cosas humanas, carecen de ellas, pero se alimentan de ellas, ya que transmiten luz. Sangrientas como si solas, su cuerpo impulsa violentamente una especie de brazo articulado sin huesos o algo existente, y arrancan la piel de los humanos entrando por su cuerpo, hurgando por el abdomen, rascando poco a poco mientras abren el vientre de sus enemigos hasta encontrar el alma, absorberlo, haber rascado tendones, músculo, piel, sangre, vísceras, sangre coagulada y huesos, rascando hasta el final y dejarle desangrándose hasta que se muera ahogado. El mayor enemigo de las sombras es la luz natural, la luz interior, y son enemigos naturales de las luces, también conocidas como Osbai. Son literalmente lo contrario a la serie. La serie puede engañar a su enemigo para que esté bien, para que crea que está
Seguro. Pueden crear clones suyos, ilusiones, con el objetivo de matar a su enemigo con el mayor sufrimiento si es posible. Rasgando cada resquicio que buscan, encuentran solo con tal de conseguir esa energía y luz que necesitan. Hacen trucos, incluso crean planos en su mente macabra, para que su víctima también piense que esté segura. Pueden cambiar el terreno, pueden encontrarse a la vez en varios sitios del terreno y a la vez en uno solo. Eso hace que este creepypasta sea muy difícil de vencer, combatir. Su velocidad no se compara. Nadie exactamente puede medir su velocidad, ya que al ser todo contrario a la luz, deberían ser más lentas. Pero en la nada no sigue una regla física. El hecho de que cualquier cosa que esté ahí se incumple, ya que nada es imposible, literalmente. Y como los Tari son de la nada, tiene sentido. No es algo que se tenga que entender o racionar. No es algo que se pueda entender porque muchas cosas están fuera de la cabeza humana. Son seres cósmicos, seres errantes, que se esconden en las sombras. La nada es algo difícil de comprender. En sí, la nada, digamos que es un ente que forma el mundo donde viven esos entes errantes llamados Tari. Son infinitos y si consigues matar a uno con suerte, otro u otra se encargará de ti para robarte el alma. Podría estar hasta ahora solo persiguiendo una sola alma, solo con el fin de conseguirla. ¿Qué te hace pensar que puedas vencer a una sola de ellas? Más aún como para vencer a varias, te comenta el autor. Te hallas en la nada, estás en su terreno, crees que vas a ganar en un lugar que ni siquiera controlas o sabes cómo funciona. Ni siquiera su escritor sabe cómo funciona exactamente, ¿sabes? Comentó una voz alrededor. ¿Quién ha dicho eso? Exaltas con ímpetu. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Quién eres? ¿Yo? Yo no soy nadie, amigo lector y amigo protagonista que va a sobrellevar un destino. ¿No sabes dónde te encuentras? Tú elegiste estar aquí. Tú entraste en este vídeo para ver qué es lo que te entrañará, ya que el lector es el protagonista. Así que, dime, ¿quieres morir? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo que soy el lector? Preguntas nervioso. No entiendes nada y prosigues a hablar con ese ente. Aparecí aquí de repente, sin explicación. Ja, 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 ja. Bienvenido a la nada. Este lugar que yo domino y que has aparecido de repente sin explicación, porque nada de esta ilusión tiene sentido. ¿Por qué quieres darle un sentido? ¿Te sientes mejor dándoselo? ¿Qué quieres de mí? Gritas a la nada. Eso es lo que soy, a lo que señalas, a lo que miras, esa sensación que parece que no estás hablando con nada. Comenta el vacío existencial. Los Tari quieren salir. Y tu luz las atrae. Y por no dejarla salir y que mate más gente mientras pasan por tu mundo corrupto, decidí llevarte hacia mí. Zarie, ¿qué es eso? Dar vueltas sobre ti mismo, buscando algo. ¿Matar a más gente? ¿Cómo? ¿Por qué? Espero que disfrutes de esta fiesta. Notas cómo algo se acerca. Tus ojos se fijan en las letras escritas en la voz que antes escuchaste y la voz que escuchas mientras lo lees en tu mente. Un ser abominable, grande, largo, oscuro y con garras se acerca hacia ti mientras el paisaje cambia de color, a un color negro, a un bosque de árboles grandes, con una tierra mojada y cuando te moviste para ir hacia atrás, tus zapatos se habían pegado. Y empezaste a moverte por los árboles y zigzagueando para perder a la sombra, a lo que parecía una sombra que le perseguía, que quería aquel espectro. Era muy difícil correr, pero danzabas, saltabas, te encharcabas de barro y salpicabas por toda tu ropa.
De vez en cuando mirabas para atrás y la sombra se movía lentamente sin prisa, y te chocaste con un árbol. La gravedad cambió y en vez de caerte al suelo ibas hacia donde se ubicaba la sombra. Tus manos sujetaron en la rama de un árbol mientras mirabas hacia abajo, mientras la sombra sobrevolaba hacia ti alcanzándote. No tenía una sonrisa, pero es como si la notaras que sonría por dentro. Y tus fuerzas se disminuían, no tenías fuerza suficiente como para sujetarte atenta ante tal sitio. Estás a punto de caerte. Cambió de nuevo la gravedad hacia arriba. Caías por el cielo hasta caer al final, en algo de un duro y arenoso. Por fin caíste a la arena, en una playa grande con un mar inmenso. Las garras de la sombra se acercaron hacia ti y esquivaste por muy poco sus garras que se visualizaron en sus retinas mientras ibas hacia atrás. El Zarya atacó hacia adelante y tu cuerpo se manejó para ir a algún lado. Así que, como el brazo que manejaba era el derecho, decidiste ir hacia la izquierda. Una espada pequeña estaba en el suelo. Detrás del ente, corriste hacia la espada mientras el enemigo se daba la vuelta tranquilamente y captas la espada con tus manos. Preparas la espada como arma para golpearle y clavárselo profundamente. Te acercas, esquivas un intento de golpe que se notó como lento y introduces la espada en la sien de ese ente. Este se giró y te golpeó con fuerza con su brazo, rasgando parte del abdomen. Caíste bruces contra el suelo y te golpeas contra la rodilla. Miras ese ser oscuro y respiras hondo mientras estás dañado. ¿Qué lugares más bonitos y tranquilos tiene la Tierra? ¿Buenos lugares para morir? Ahora, en la actualidad, vais contaminando cada cosa que encontráis. Lo llenáis de mierda. Tú eres esa mierda. Debemos limpiar tu alma para que estés libre. Limpio, comentó la voz tranquilamente. ¿Cómo unos seres tan inteligentes no se paran a pensar más que en ellos? ¿Por qué no se piensan más en su entorno? Aprovechar su entorno en vez de dañarlo. ¿Por qué me cuentas esto? Te levantas la arena, te quitas la arena de las piernas y de la ropa. Miras a la sombra que se había quedado quieta, mirándote con esa mirada sin ojos. Tú y la sombra no sois tan distintos. Ambos matáis, ambos asesináis, o podéis hacerlo. Los dos sois seres abominables, seres que saben qué significa cosas como empatía o razonamiento. Los Tari carecen de ellos. Sin embargo, tú no. ¿Quién es el verdadero monstruo aquí? ¿En qué circunstancias matarías tú? Te cuenta la nada. En cuanto a tus otras preguntas, yo no soy quien te trajo aquí. Ya lo sabes, ya te lo he dicho. La sombra se había quedado quieta, mirándote, aunque no tenía ojos, pero te sentías observado por ella. Yo mato por diversión, humano, comentó la sombra. Su voz era una sensación de vacío y arrastre, como un cristal rascando sus oídos. No necesito comer, solo quiero tu sufrimiento. Piensas tu respuesta. Te hace pensar un rato en todo, en ti. ¿Era todo esto un sueño para pensar qué es lo que debías hacer con tu vida? ¿Solo tú ibas a cambiar el mundo? Eso era imposible. Entonces, dime, lector, te interrumpe. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Esto decide tu vida o muerte, así que decide rápido. Espero tu respuesta. Miras a la sombra por última vez. La sombra se acerca a él, a la persona, a ti, que eres tú. Se queda parada, aunque recuerdas que su nombre no era ese. ¿Qué debía hacer? Simplemente cerrarás los ojos. Quizá así despertabas. O no, pero seguías despierto, mirando la sombra que tenías delante, a una voz que no sabías dónde se encontraba. Cualquier cosa que respondieses podría ser debatida por aquella voz. La sombra actuaría al robar la luz, y si se quedaba sin decir nada,
ni siquiera te quedabas sin decir nada, y se mantenías todo el rato sin decir nada. No te sirverá en mucho eso, argumentó. ¿Crees que no sabemos todo lo que sucede dentro de tu cabeza? Y eso es todo, amigos. Eso es todo. Necesito igualmente corregir algunos errores que me he fijado. Los taparé por el momento con una foto de default, como que dice. Y muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado, obviamente. Es muy rara la historia, es curiosa, desde luego, pero es muy rara. Tengo algunos errores, sí, obviamente, pero bueno. Sí, fue bastante rápido y repentino, igualmente. Nada más que deciros. Nos vemos mañana, obviamente, con la historia que tengo con Jessica. Nos vemos. Y como os he dicho, like, suscribiros y compartir.